Hemos contactado a Susana Alejandrina Fernández de Besa para hablar sobre derechos laborales de las mujeres. Bienvenida a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Extramuros. En esta ocasión nos acompaña la abogada Susana Alejandrina Fernández de Besa. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos. Los saluda Claudia Forastieri. Antes de iniciar la charla, los invito a ver la siguiente cápsula con el tema general Derechos Laborales de la Mujer. ¡Adelante! Hay una población aproximada de 652.276.325 habitantes en América Latina. El Banco Mundial indica que el 69.5% es la fuerza laboral por región, de la cual el 57.29% es la fuerza laboral femenina, entre los 15 y los 64 años de edad. ¿Los derechos de las mujeres que trabajan son exactamente los mismos que tienen los hombres? Bien, estamos de regreso con nuestra invitada, a quien presento a continuación. La maestra Susana Alejandrina Fernández de Besa es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México de la generación 2002-2006. En 2004 realizó su servicio social en la Asociación de Servicios Legales, donde presentó asesoría en materia civil, mercantil y laboral a diversas instituciones. Apoyo social gratuito para adultos mayores, madres solteras, personas con VIH, niños en estado de abandono o huérfanos. Su carrera laboral inició en 2005 en el bufete jurídico laboral. Un año después, en 2006, se incorporó al despacho como pasante en el área de litigio para la Junta Local. Y para 2007 fue promovida como encargada de litigio para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Posteriormente, de 2011 a 2015, fue encargada de litigio para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Y del 2015 a la fecha, es encargada de litigio para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En 2018 fue nombrada coordinadora de litigio. Del 2016 al 2018 cursó la maestría en Derecho del Trabajo y sus transformaciones, impartida en la Escuela Libre de Derecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Susana. Un placer. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto. Muchas gracias nuevamente. Susana, desde tu experiencia como abogada, ¿qué es el derecho laboral? Adelante, Susi. El derecho laboral es una rama del derecho que su objetivo busca conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, que es el capital y el trabajo, buscando llegar a una justicia social y en el cual haya un trabajo digno y decente. Entendiéndose por trabajo digno y decente, aquel en el que existe un salario remunerador, no existe discriminación en el empleo por ninguna razón, se tiene una libertad sindical para poder elegir si una persona quiere pertenecer a un sindicato y en qué términos, y se tiene seguridad social muy importante. Claro. Ahora, ¿podrías explicarnos a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos de las mujeres trabajadoras específicamente, Susana? Pues mira, si bien la ley desde nuestra Constitución y después la Ley Federal del Trabajo establecen principios básicos de igualdad entre hombres y mujeres, y además un principio fundamental en que el salario debe a igual trabajo debe haber igual salario, la realidad de las cosas es que hay una brecha muy importante y marcada no solo en México sino a nivel mundial entre el salario que puede percibir una mujer y el salario del hombre. Se dice que de cada dólar que un hombre gana, una mujer gana 70 centavos de dólar. Entonces, la brecha que existe, independientemente de que nuestros ordenamientos legales manejen una igualdad de derechos, y eso no es nuevo, eso viene de mucho antes, en la realidad eso no se está aplicando y lo vivimos todos en el día a día. Claro, de hecho, así inicia esta cápsula, preguntándonos si los derechos de las mujeres trabajadoras o de las mujeres que trabajan son exactamente los mismos que tienen los varones. Y ahora, pues, en esto que nos comentas de los salarios, si están bien remunerados, esta libertad sindical, que no exista discriminación, pues hay un abismo también el día de hoy, en pleno
siglo XXI. Susana, ¿qué instancias internacionales y locales protegen a las mujeres que trabajan o que emprenden? En cuanto a instancias internacionales, está como parte de la ONU, existe la Organización Internacional del Trabajo, que es el único organismo que está integrado de forma tripartita con representación de los gobiernos, patrones y trabajadores, cuyo objetivo es el crear programas a nivel mundial para lograr una, digamos que un mantenimiento de buenas condiciones y buenas prácticas en materia de trabajo. Y ellos incluso han celebrado convenios a los que se van apegando y van ratificando los distintos países. México ha ido ratificando varios de estos convenios. Sin embargo, sí hay varios en temas de no discriminación, de igualdad, que inclusive son convenios celebrados desde los años 50, en 1950, 1960, pero como te digo, es algo que está en la letra y que son buenas intenciones, pero realmente que algo se aterrice a la práctica en materia de igualdad de género en cuestión internacional, pues se está trabajando poco a poco. Por ejemplo, también está la ONU Mujeres, que esa es una institución que tiene menos tiempo de creada y cuyo objetivo es buscar una igualdad o erradicar la discriminación por motivo de género y empoderar a las mujeres. Y tiene distintos objetivos enfocados a las distintas regiones en el mundo. Obviamente todo eso va enfocado a países miembros de la ONU y colaboran, sin embargo, eso que se repercuta en el día a día de las mujeres, pues es complicado. O sea, digamos que ayuda para ir cambiando la mentalidad del gobierno, las instituciones y que en los congresos de cada país vayan legislando para hacer una legislación progresiva en protección de las mujeres, pero pues hasta ahí está el tema. En México, la igualdad de derechos viene desde el artículo primero constitucional, el artículo quinto que habla de una libertad de trabajo. En el artículo 123 constitucional también es muy importante y ahí también se consignan los derechos y que hay igualdad de trabajo, igual salario, que además la ley específica es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todo eso lo regula. En la Ley Federal del Trabajo también hay un capítulo especial de trabajo de las mujeres, enfocado principalmente a proteger la maternidad, y es en ese capítulo donde se establece los periodos pre y postnatales para que deben disfrutar las mujeres, que también eso es cuestionable, el que respecto al hombre en caso de paternidad solamente existe se le dan 5 días y entonces no hay un equilibrio para las labores de cuidado respecto a los hijos. También ahí se establece en ese capítulo de las mujeres el periodo de lactancia que se da por un periodo máximo de 6 meses. Otorgándole media hora al inicio de la jornada y media hora al final, o puede ser intermedia para poder tener oportunidad de darle de comer a los hijos, y distintas circunstancias adicionales en caso de adopción, en caso de enfermedad. O sea, digamos que el problema en nuestro país también no es necesariamente las legislaciones que existen al respecto en donde se establece una igualdad de derechos, sino más bien la problemática está en cómo se aterrizan en la realidad, porque para muchas mujeres pues es complicado el romper ese techo de cristal en muchas instituciones para puestos estratégicos, para tener mayores responsabilidades, es complicado el que ven que eres mujer y si tienes hijos, peor, ¿no? Existe esa discriminación. Claro, Susana, comentaste algo además muy importante, las intenciones buenas, y las intenciones claras también se reconocen por los resultados. Simplemente el Banco Mundial está indicando un 69.5, que es la fuerza laboral de la región, que ahora también tú nos refuerzas, de la cual el 57.29% es la fuerza laboral femenina, que se da entre los 15 y los 64 años de edad en promedio. Y sin embargo, vemos pues esta brecha que es por donde podamos aterrizarla, hay mucho trabajo todavía por hacer. Y así pues es. En el caso mexicano, como también ahora no los dices, el fundamento legal que regula este tema, pues tiene todavía mucho, mucho que hacer en un largo camino, en el corto, mediano y largo plazo, ¿no es así? Así es, y después, como ustedes saben, también el tema de la
digamos que igualdad de las mujeres y la no discriminación es una cuestión que va pasando de manera transversal por todos los temas que se nos ocurran. Entonces, bueno, se han creado distintas instituciones, está el Instituto Nacional de las Mujeres, está el Instituto para Combatir la Discriminación, ahorita no recuerdo el nombre del instituto, pero todas esas son instancias que funcionan y a donde uno puede acudir, inclusive son instancias en donde no, por ejemplo, la que es para erradicar la discriminación, no necesita ser mujer, o sea, la discriminación se vive indistintamente también, independientemente del género, pero están ahí para contribuir. Sin embargo, el tipo de actos que emiten o la obligatoriedad de lo que ellos realizan, pues está bastante limitado. Entonces, puede llegar lo máximo a hacer recomendaciones a las empresas, a los patrones, a quien incurrió en algún acto de discriminación, o quizá cursos también que manden a la gente a tomar algún curso para sensibilizarlos en materia de igualdad de género, en materia de no discriminación o de inclusión, y hasta ahí. Y eso pues no nos garantiza que realmente haya una comprensión, una sensibilización hacia adelante, ¿no? Para el día a día. Claro, ahora, ¿cuáles serían las implicaciones con respecto a los derechos de las trabajadoras con los varones? Estamos hablando si tienen los mismos derechos, o sea, ¿son exactamente así? ¿O cuáles serían estas diferencias que podemos observar? En lo formal, considero que en general sí hay una igualdad de derechos, salvo el hecho de que exista en la ley un capítulo especial de trabajo de las mujeres que a partir de que, por el hecho de que nosotras podemos ser madres, entonces ya hacen ahí esa especificidad, pero pues en la realidad no hay una igualdad de derechos, sobre todo una igualdad de oportunidades, una igualdad de trato. Las mujeres en general, pues es mucho más complicado el poder llegar a los objetivos o tomamos de manera distinta las responsabilidades, porque no solo hay que responder para cumplir con las obligaciones en materia de trabajo y poder desarrollarnos profesionalmente, sino también hay otras responsabilidades en materia de cuidados, a adultos mayores, a los hijos, el trabajo de casa. Entonces, todo eso es algo invisible que la sociedad exige que las mujeres respondan por ello, pero a la vez no es reconocido ni valorado. Estamos llegando en estos momentos al final de este bloque. Susana, a nuestro amable auditorio, los invitamos a escuchar el siguiente dato extra para entender mejor el tema de este bien extramuros, derechos laborales de la mujer. Adelante. Dato extra. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Refiere que al poner a las mujeres y a las niñas en el centro de las economías, dará lugar a mejores resultados respecto a las metas de desarrollo sostenible para todos. Tras la pandemia por COVID-19, las mujeres desempeñaron un papel desproporcionado, como trabajadoras sanitarias en primera línea o como cuidadoras en el hogar, al mismo tiempo que debían cumplir con su trabajo. Actualmente se promueve que el cumplimiento de las responsabilidades familiares sea igual entre los hombres y las mujeres y se impulsen políticas gubernamentales de apoyo. Coméntanos, Susana, ¿qué garantías sociales tienen las mujeres y los hombres respecto a la crianza de los hijos y la atención a la familia? Pues actualmente yo creo que esas garantías están viéndose cada vez más limitadas. Si, digamos que la diferencia en la situación de las mujeres también depende de qué tanto apoyo tiene su red de apoyo para poder resolver los problemas y dedicarse, darle el espacio específico a la profesión. Digamos que tener un equilibrio de vida para tener un contacto, una convivencia familiar, y el trabajar y desarrollarse profesionalmente. Pero si no tienen esa red de apoyo, actualmente considero que no se están dando los medios, que el gobierno no está dando las herramientas para poder hacer eso. Entonces, por ejemplo, lo de las estancias infantiles es un programa que es fundamental para que las mujeres podamos desarrollarnos y pues se ha visto eliminado en todo el país y con las salvedades de que los gobiernos locales lo están
dejando en la Ciudad de México, por ejemplo, anunciaron que sí se van a mantener, pero ese tipo de apoyos en el al día de hoy y con el gobierno que tenemos, sí, no veo que esté siendo apoyado. Y para los hombres, pues ni se diga, o sea, realmente no, para los cuidados, para que haya un equilibrio, o sea, ahorita con la pandemia, todos están preocupados también por una reactivación económica y eso pues obviamente se entiende, pero la balanza totalmente se desequilibró, está desproporcionado lo que se pide de las mujeres. De hecho, dice la CEPAL, que forma también parte de la ONU, estableció que de un análisis que realizaron, que a partir de la pandemia tuvimos un retroceso de 10 años en cuestión de actividad de las mujeres en el, pues actividad retribuida o remunerada. Entonces, pues en lugar de avanzar las mujeres y tomar mayores espacios, pues la pandemia fue todo lo contrario. Y es cuando verdaderamente se tuvo que haber valorado, honrado y de todas las formas compensado, porque pues ahora sí que trabajadoras sanitarias, como cuidadoras en el hogar, como empresarias, como madres, en fin, hijas, todo un trabajo que se desplegó y se sigue haciendo y no se está viendo. Esto es el tema del día a día aquí en nuestro país. Bueno, eso lleva a la precariedad del trabajo, porque lo que sucedió con la pandemia es que también muchas mujeres tuvieron que regresar a casa y dejar sus empleos. Entonces, pues eso lleva a una precariedad en la forma de vida y o conseguir trabajos precarios, a lo mejor sino dejarlo totalmente, pero entonces tener unos trabajos en donde con salarios menores, horarios más limitados para poder cumplir con el resto de obligaciones que se tienen. ¿Cuáles son estas problemáticas respecto a las demandas que enfrentan las mujeres empresarias? Y si nos puedes citar algún ejemplo muy, muy característico a partir de esta pandemia, Susi. O sea, las mujeres, bueno, a nivel empresarial, pues a partir de la pandemia sí fue claro que disminuyó pues muchas empresas se vieron en pique, y a nivel de trabajadoras, pues yo siento que más que las despidieran, más bien se tuvieron que replegar para regresar a sus casas y poder atender las necesidades que se tenían. Obviamente sí, muchísimas personas perdieron su trabajo, pero sí las mujeres estuvieron en una condición adicional que no dependía nada más del trabajo específicamente que se requiriera, sino que tuvieron que regresar a sus casas a hacerse cargo del cuidado de menores, del cuidado de mayores, de adultos mayores, y luego si es en casos de que se contagiaran y demás, estar a cargo de los enfermos y demás. Entonces todo eso afectó. Ya si lo vemos a nivel de las empresarias, pues es la crisis que se ha generado ahorita de muchas empresas que han quebrado, que no tienen cómo responder o no tuvieron para pagar rentas, para pagar salarios y demás. Entonces ahorita estamos en ese arranque de regresar a cierta normalidad controlada, pero para recuperar la economía y recuperar los negocios. Y lo que comentábamos es un largo camino, porque recuperar esos 2 años que de alguna forma se vieron muy afectadas, bueno, se vio muy afectada la fuerza laboral femenina, como bien nos los comentas, se tienen que reestructurar muchas áreas y apoyos sobre todo. Ahora, ¿cuáles son estos principales problemas que se atienden respecto a las demandas de las trabajadoras, Susana? Los principales problemas han sido por la disminuciones de salario. Durante la pandemia, en muchas empresas donde decidieron mantener la relación de trabajo, pues se redujo el salario y eso también redujo en muchos trabajadores su nivel de vida y sobre todo cuando tienen responsabilidades adicionales, tipo pagar créditos hipotecarios, créditos de nómina, responsabilidades con los hijos. Entonces, todo eso pues sí se tradujo en una precariedad en el trabajo muy importante. Claro, ahora, ¿qué tenemos con respecto a los programas que apoyan a las empresas para integrar esta perspectiva de género? Pues es que sí se abrieron algunos programas a través de la Secretaría de Economía, pero pues yo creo que no están siendo suficientes para apoyar esta reincorporación y reactivación. Se trata entonces de negociar con las empresas este cumplimiento de los derechos. ¿Qué podemos esperar de esto? Pues yo creo que sí, puede ser positivo cada vez en todo este tema de igualdad de género y abrir oportunidades a mujeres, tanto empresarias como trabajadoras.
está abriéndose más. Entonces, ahí es donde están las oportunidades, en la negociación que cada quien puede ir buscando, en las oportunidades que uno vaya buscándose. Realmente el esperar que programas de gobierno en este momento solucionen las cosas lo veo muy complicado, sino más bien está en cada persona, cada empresaria que busque las oportunidades y logre negociaciones a favor, ¿no? De colaboración sobre todo para que haya un ganar-ganar. Siempre, ese es el objetivo. Uh-huh. Y con respecto a las buenas prácticas, lo que nos puedas también comentar de lo que se observa en las empresas en beneficio de las mujeres trabajadoras y empresarias, como casos de éxito específicamente, Susana. Bueno, de buenas prácticas hacia las mujeres, yo creo que es el dar oportunidad de tener flexibilidad de horarios. El trabajar en home office nos ha demostrado que como yo, que yo era de las que pensaba que se necesitaba siempre estar en una oficina trabajando y ver a tus colaboradores, pues la pandemia nos dio la lección de que sí es posible trabajar, ser productivo, tener buena comunicación de equipo y lograr resultados aún haciendo un trabajo en casa. Entonces, eso a la vez se traduce en que nos puede ayudar a las mujeres ese tipo de trabajo a poder distribuirnos de manera mejor. La administración del tiempo es muy importante para nosotras con todas las responsabilidades que se necesitan cubrir. Y entonces eso ha sido muy bueno para las empresas que se están abriendo a eso. Inclusive también cuando se tienen espacios de lactancia, también para las mujeres trabajadoras que tengan espacios higiénicos, limpios, ventilados para poder alimentar a sus hijos. También la flexibilidad para poder estar con ellos cuando se necesiten casos de enfermedad, en casos de acudir a festivales, juntas. O sea, yo creo que ya no estamos en los tiempos en los que necesitas forzosamente cubrir un horario de 9 a 6, de 8 a 5 a la tarde. Entonces, que haya una mayor flexibilización en las necesidades que uno como mujer necesita cubrir. Definitivamente han sido espacios compensatorios en las diferentes áreas y diferentes trincheras donde así todas es. Como nosotras, las mujeres, nos hemos podido desarrollar. Bien, pues desde hace casi 2 años, como lo comentamos ahora, el mundo ha vivido una situación sin precedente que ha modificado nuestros hábitos, nuestras rutinas y la manera en que comúnmente trabajamos. ¿Cuáles son las problemáticas en términos de demandas que fueron más frecuentes durante la pandemia en sus diferentes etapas? ¿Son las mismas, Susana, las del 2020 que las actuales del 2022? Porque se habla de una pandemia como si ya hubiera pasado y seguimos todavía en plena pandemia. Sí, digamos que antes de la pandemia la mayoría de las demandas eran en materia laboral, eran por despidos injustificados. A partir de que inició la pandemia, sí se dieron obviamente muchos despidos injustificados, entonces por ese motivo se despidieron a muchas personas, pero también como te comentaba, la reducción salarial, porque pues hay empresas en las que procuraron que esas reducciones salariales fueran por tiempos limitados, entonces 2, 3 meses, 4 meses, pero haciendo el esfuerzo de regresar pronto al mismo nivel de retribución, pero en otros casos fueron disminuyendo, inclusive a casos drásticos en los que les pagaban el salario mínimo a personas que tenían una percepción mucho más alta y sobre todo por las necesidades. O sea, además ese es el tema, que tratar de conservar el nivel de vida que venías manejando. Entonces, también ese ha sido un motivo de demandas, la disminución salarial. Esa es una causa para que el trabajador rescinda la relación de trabajo y reclame la diferencia de lo que no se le pagó. O también en algunos casos patrones dieron de baja a sus trabajadores en el Seguro Social para también quitarse esa carga de seguridad social. Pero también si lo vemos desde un punto de vista objetivo, aunque sí afectó a los trabajadores, pero también era porque muchas empresas, muchos patrones se vieron en situaciones bastante drásticas de problemas económicos. O sea, porque no estoy hablándoles de empresas grandes necesariamente. Entonces, por eso también es importante o era importante que el gobierno apoyara de alguna manera a las empresas con toda la carga que tienen de pagos en cuestiones fiscales, en cuestiones sociales y demás. Entonces sí fue una cuestión de que no era nada más una imposición de los patrones, sino también las condiciones que estaban prevaleciendo.
y hay industrias que pues todavía hasta la fecha no se recuperan, sobre todo, por ejemplo, en materia de industrias de entretenimiento, los cines, por ejemplo, van apenas en una lenta recuperación, pero la gente no quiere ir a los cines. Y de ahí nos podemos ir a muchos otros ejemplos de industrias que están seriamente afectadas. Inclusive las escuelas, los padres de familia están todavía muy renuentes a que los chicos puedan estar nuevamente en clases presenciales, y es que existe un miedo, es inminente. ¿Qué porcentaje de estas demandas involucran a las mujeres y qué porcentaje hombres? ¿Tenemos un aproximado? De lo reciente de la pandemia, no, tampoco no tengo ese dato de mujeres y hombres. Pero bueno, por lo que nos acabas de decir, pues hay una desproporción. Por supuesto, no podemos hablar en términos de igualdad. Más que muchas mujeres hayan acudido a demandar porque las despidieron o les redujeron el salario, el fenómeno que se vio en la pandemia fue más bien ellas solitas se replegaron a sus casas. Se vieron ya imposibilitadas para poder continuar laborando ante la demanda de los cuidados en casa, con motivo de la pandemia, el cuidado de los hijos teniéndolos tomando clases en casa. Entonces hubo un repliegue. Las mismas mujeres, por las necesidades que prevalecieron, nos tuvimos que regresar a nuestras casas. Entonces, y eso es lo que se tradujo en que regresamos 10 años en cuanto al nivel de actividad y participación de las mujeres en el trabajo formal. Algo muy, muy importante esto que comentas. Ahora, en nuestro dato extra, en la cápsula que presentamos hace un momento, este objetivo 5 de lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a las mujeres y a las niñas, es de suma importancia enfocarnos en esto, ya que estamos hablando del centro de las economías, porque esto va a dar pues lugar a estos mejores resultados que decíamos, que no se queden en claras intenciones y sin ver estos resultados. ¿Cómo podemos empoderar entonces desde el inicio a nuestras niñas para lograr un avance mucho mayor que lo que estamos viviendo el día de hoy con nuestras mujeres? Considero que eso viene desde casa, en la forma en la que educamos a niños y niñas, en que no hay una diferencia en el trato, no debe haber una diferencia en las capacidades. Si bien hombres y mujeres podemos tener diferencias físicas, que los hombres en general puedan tener más fuerza, pero todos tenemos habilidades distintas, todos tenemos distintas aptitudes y nos podemos desarrollar y cumplir las metas que queramos. Entonces no tenemos las mujeres una limitación por el simple hecho de ser mujeres. Entonces yo creo que desde ahí a veces hay mujeres que educan a sus hijas también con esa limitación, empezando desde casa es donde debemos darnos la fuerza, el apoyo para empoderarnos y salir al mundo a cumplir lo que cada quien quiera, ¿no? El poder de decidir la vida que uno quiere tener, a lo que se quiere dedicar, lo que quiere estudiar, eso es el empoderamiento al que necesitamos llegar las mujeres. Claro, y darle continuidad también con los maestros, con las maestras, para que puedan apoyar y ver de verdad estas habilidades, toda esta fuerza que tienen las niñas, sobre todo en países todavía con un machismo muy arraigado. Así es, totalmente. Susy, pues en estos momentos vamos también a dar un espacio a este juego de palabras. Es un espacio que gusta mucho aquí en nuestro programa de Extramuros, donde interactuamos. Es una dinámica muy fresca, muy divertida e interesante. Te vamos a mostrar un grupo de palabras y así, sin más ni más, lo primero con lo que lo relaciones con respecto a este tema de derechos laborales de la mujer, vamos a ver cuál es la opinión de nuestra invitada de este día, Susana Fernández. Vamos, Susi, adelante con Juego de Palabras. Juego de Palabras. Vamos a mencionar una palabra y te pedimos que respondas otra que relaciones con la misma. Por ejemplo, si decimos mujer, la respuesta podría ser trabajadora o empresaria. ¿Lista? ¡Comenzamos! Demanda. De pleito. Trabajo. Esfuerzo.
Empresa. Oportunidad. Equidad. Derecho. Derecho. Igualdad. Obligación. Respeto. Conflicto. Innecesario. Litigio. Inteligente. Conciliación. Fundamental. Arbitraje. Necesario. Muchas gracias. Estamos de vuelta en nuestro programa de Extramuros con el tema de derechos laborales de la mujer. Susi, bueno, muchas gracias por tu participación. Y son términos que verdaderamente pues has venido a compartirnos, que son muy importantes porque quedan grabados también en el colectivo de nuestro auditorio y llegamos al mayor número de personas posibles para dar a conocer y cada vez ponernos por encima de todas estas desventajas que aparentemente tenemos todavía en pleno siglo XXI, las mujeres en el mundo. Susi, nos gustaría saber a manera personal, una mujer tan preparada como tú y que has tenido la oportunidad de estar en diferentes ámbitos dentro del derecho, ¿qué te motiva a estudiar esta carrera tan apasionante y a la vez tan difícil en términos de negociación y de llegar siempre a acuerdos? Una chica como tú, de pronto, ¿qué hace que se ponga en el papel de decir, quiero estudiar derecho? Me motivó el darme cuenta de que hay manera de defenderse de injusticias que sucedan. Están las formas, los medios que nuestras leyes nos establecen, los procesos por los cuales uno puede defenderse. Entonces, justo no necesitas la violencia, no necesitas el obligar a nadie a las cuando tú tienes derecho a algo, cuando algo es justo y te corresponde. Entonces, tener esas vías legales me interesó. La cuestión de ser estratégico, a lo mejor, para llegar a ciertos objetivos, eso también es muy interesante. Y es algo que desde pequeña, desde jovencita, lo tenías así ya muy, muy visualizado. Sí, más o menos, aunque todavía estuve pensando en algunas carreras ya así como en la recta final para decidirme, porque también me gusta la cuestión de relaciones internacionales, entonces estaba decidiendo en eso, pero derecho, pues sí, por mucho sí gano. Y no erraste en tu profesión, lo has sabido llevar excelentemente bien, Susi. ¿Por qué especializarte exactamente en la rama laboral? También fue poco a poco, no fue algo que yo lo vislumbrara desde que empecé a estudiar derecho, porque de hecho el laboral no es algo tan llamativo frente a quienes a lo mejor no sabemos mucho de la materia, pero ya adentrándome en lo que implica el derecho laboral, lo que regula, y además relacionado con lo que uno vive en el día a día, fue como me fue llamando la atención. Desde que terminé la preparatoria, entré a trabajar a una empresa en donde, o sea, vas viendo la forma en la que se llevan a cabo las relaciones. Tú ya eres parte de una relación laboral, entonces el hecho de que firmas un contrato, de la forma en la que te pagan. En esa empresa, por ejemplo, me pagaban por hora. Y para mí era como raro, pero novedoso. Yo no había escuchado que pagaran a alguien un sueldo por hora, pero después vas investigando. O sea, yo estudiando derecho, vas empapándote de eso. Entonces, todo eso me empezó a despertar curiosidades de todo lo que involucra una relación de trabajo, cómo se regula y cómo yo podía participar en esos temas ya desde el enfoque de abogada. Y en la actualidad, he venido trabajando en este despacho desde casi 16 años, pero específicamente defendiendo patrones. Y la verdad es que es muy interesante todo este trabajo. Y algo muy importante que ha sido para mí es que además el desempeñar mi trabajo siempre con valores, desde un punto de vista ético, hay que ser aquí muy consistente, muy congruente entre lo que se dice y lo que se hace.
Y eso es, yo creo que la clave también para ir avanzando con paso firme en esta carrera. Ay, qué bien lo dices, Susana, exactamente es así. Utilizar todo, pero todos estos valores que se formaron desde casa para continuar aprendiendo, creciendo y avanzando, que este es el camino a seguir. Y precisamente hablando de esto, bueno, vemos en tu brillante trayectoria que estabas estudiando y trabajando al mismo tiempo. ¿Cuál es este camino para que puedas compartirlo a todas las personas, todas las mujeres que te están escuchando en estos momentos? ¿Qué tienen que pasar cuando se deciden a estudiar esta rama del derecho? ¿Por dónde son estas vertientes? ¿Cómo se van dando? ¿Y a qué se tienen que enfrentar? Pues mira, yo creo que no hay un camino armado. Es cuestión de ir estando atenta a las oportunidades que se abren, irse moviendo, explorando dónde puede uno encontrarse. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar la carrera, que al mismo tiempo empecé a trabajar en esta empresa que les comento, no era nada relacionado con derecho. Es una empresa de la industria cinematográfica. Pero los caminos te van llevando, te vas dando a conocer. Estuve ahí trabajando casi 5 años, entonces después resultó que el despacho en el que ahorita trabajo somos los abogados de esa empresa. Entonces hasta la fecha yo no me he desligado de esa compañía y es muy bonito porque pues ya le agarro cierto cariño a esa empresa. Y al mismo tiempo, mientras trabajaba en esta empresa, estudiaba la carrera, además me dieron la oportunidad de compaginar los tiempos para empezar para hacer mi servicio social en la Asociación de Servicios Legales, para poder empezar a trabajar en un despacho. Entonces hubo un momento ya en los últimos 2 semestres de la carrera en los que compaginaba trabajar en un despacho, trabajar en esta empresa cinematográfica y estudiar la carrera. Entonces, yo creo que también cuando uno es joven, estás ávido de conocer, ávido de interactuar con personas y abrirte a las oportunidades. Entonces, eso es lo que yo puedo recomendar. O sea, el tener confianza, el abrirse a las oportunidades. O sea, de hecho, no necesitas necesariamente tener influencias, tener que alguien te ayude para entrar a algún lugar. Tu trabajo habla por ti. Es tu carta de presentación, sin duda alguna. ¿Cómo es la vida de Susana Fernández para conciliar esta vida laboral, la vida personal, en este torbellino de la vida, en la vida cotidiana, para aterrizar pues, la parte de familia, la parte también de distracciones, de todo lo que conforma nuestra parte humana? ¿Cómo poder hacerlo en una carrera tan, tan pues, compleja como es la carrera laboral? Pues es una cuestión complicada. Yo creo que todos los días es un reto. La clave está en la administración del tiempo. Yo tengo una hija de 11 años y estoy separada, vivo sola con ella. Entonces, para mí ha sido fundamental esa red de apoyo que he tenido para ayudarme a estar con ella. Ya pasé la etapa cuando era muy chiquita mi hija, cuando te separas como mamá y te cuesta trabajo el irte a trabajar, pero pues también no, o sea, sí me veo yo como que no soy ni la primera ni la última mujer que necesita trabajar y no lo hago solo por obligación o la responsabilidad de ser madre, sino además por una convicción, una pasión, porque por eso estudié y me gusta, me quiero desarrollar en este ámbito. Entonces hay que administrarse, hay que procurar tener tiempos de calidad con los hijos, estar al pendiente. Siempre estoy al pendiente de dónde está mi hija, le hablo por teléfono, procuro llegar a buena hora a la casa, la llevo a la escuela. Entonces pues hay que estar cubriendo todos los aspectos. Obviamente los fines de semana también son completamente para mi hija y aprovechar a hacer muchas cosas o lo que sea, pues cualquier cosa, que estar al pendiente de lo que le gusta, o sea, lo que le gusta a ella ver, ahí lo veo con ella, los grupos que le gusta, la música que le gusta, todo. Muy meritorio todo lo que haces y lo que nos comentas, esa congruencia de lo que es el saber lo que tú quieres y además en términos también de hacerlo exactamente como tú lo visualizaste en algún momento. Susana, qué importante estos términos que también nos hablabas de oportunidad, de igualdad, de respeto, de inteligencia, de necesidad, también en tu área, pues lo estás llevando a cabo con tu pequeña y estás empoderándola, como es el
el tema de este día también de empoderar a nuestras niñas para llegar a ser estas mujeres como tú, en este caso, como nos estamos enfocando, que estás haciendo una labor increíble, de verdad, con tu trabajo y llegando al mayor número de mujeres posibles para seguir saliendo adelante cada día. Susana, ¿algo más que nos desees compartir con todo nuestro auditorio con respecto a los derechos laborales de la mujer que quieras incluir? Pues un mensaje primero para las mujeres en el aspecto de luchar por los objetivos que nos planteemos, el estar seguras de que tenemos la capacidad, el no dejar que por simplemente una cuestión de ser, por la cuestión de ser mujeres o tener hijos o la condición específica que tengamos, nos hagan menos frente a las oportunidades. Entonces hay que ser persistentes, porque también el hecho de intentarlo, pero luego retraerse, no nos ayuda. La inseguridad es algo que también nosotros nos autoboicoteamos. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a la sociedad en general, pues espero que cada vez se sensibilicen más en darse cuenta que las mujeres, lejos de quitar, damos todo lo que podemos aportar de cuestiones novedosas en cualquier ámbito, en cualquier industria. Entonces, aprovechar lo que realmente, si se nos dan las oportunidades, podemos responder y pues ojalá que en eso vayamos avanzando como sociedad. La tecnología el día de hoy también nos apoya muchísimo. Se pueden acercar también a las diferentes plataformas y redes sociales para cualquier duda y quieran hacer valer sus derechos. ¿No es así, Susi? Así es. Sí, eso también ha sido muy importante en esta época, el acceso a la información, afortunadamente, porque esa problemática en tiempos de nuestras abuelas, nuestras madres, pues no. Sucedían muchas cosas, muchas vejaciones, muchas afectaciones hacia las mujeres, pero no se conocían. Entonces ahorita, digamos que nuestra voz es más fuerte y cuando algo malo suceda, también tenemos voz para poderlo reclamar y evitar que sigan sucediendo cuestiones que nos afecten. Apoyarnos las unas a las otras como mujeres y no vernos como Así rivales. Es. Esto es algo que hay que también salir a decir, pasar la voz, porque es increíble que a veces también entre nosotras puedan existir estos puntos de fricción que no nos ayudan y lejos de eso entorpecen también nuestras labores y también nuestra propia autoestima. Así es, totalmente. Susi, pues nuevamente muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo tu participación, tu tiempo dedicado, sabemos que eres una mujer muy, muy ocupada y valoramos mucho este espacio que también te haces para comunicarse con todo nuestro auditorio de Extramuros. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Bien, queremos agradecer una vez más a la abogada Susana Alejandrina Fernández de Besa por su brillante participación en Extramuros. Y esperamos también sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como @IlseOficial y en Twitter como @IlseEdu. Claudia Forastieri les agradece el favor de su atención. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Extramuros. Hasta entonces. Gracias a la maestra Susana Alejandrina Fernández de Besa, de Abogados BSN, por su colaboración. Se despide ILS3. Próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramuros. ¡Es cuanto!